Caridad. ¿Y esto ¿Qué es, es esto? Está quemando... Algo está pasando aquí. Pues yo creo que ya se está acabando el mundo. Esto es pura contaminación. Ahora sí es el haberno, ¿eh? Pues, Ay, qué, no y, ¿y claro lo... es que. Ay, ¿Sabes qué? Vamos a abrir la puerta para aclarar este asunto. Ay, sí, a ver. No, a ver, ¿qué? Mario Campa. Ay, mira. Economista. ¿Qué eso no es politólogo. ¿eh? Politólogo. Hola, Mucho. Hola. Vienes en de Sonora. Hola, de Sonora para acá. Para, para, para por muy favor, bienvenido, adelante, bienvenido, caminante. Adelante. Un gusto estar con Ay, ustedes. Ya. Tanto Ay, ya se despejó. Ya, se despejó. <coughs> ya, 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 ya. Ya esto ya, ya, ya se despejó. Ah, Tenías que venir a despejarnos <laughs> las dudas. No, para eso estamos. Encantado. Hay. Encantado. Hay un debate muy serio en el país alrededor de lo que son, pues, eh, de lo que es la contaminación y el cómo está ligada a la contaminación. A pues, los combustibles que consumimos. ¿Qué tanto realmente es contaminante en nuestro país? Somos de veras un país muy contaminante a nivel. Yo acabo de ver un cartón de un colega. Sí. Ahora, a propósito de la reunión trilateral. Ah, sí. Donde decía que, que Estados Unidos y Canadá, no, hombre, puras energías limpias. Ajá. Y en que cambio... México, qué bárbaro. Era puro. <laughs> Chapo, Porto. Bueno, hay muchos mitos en torno a esta discusión, ¿no? Sí. El, el tema del calentamiento. Global pues, ha ido ganando importancia por obvias razones y por supuesto México forma parte de un debate que pues, incluye a todos los países desarrollados y a los subdesarrollados. ¿no? Hay que distinguir, hacer esta distinción porque no todos contaminan lo mismo. ¿no? Mucha, muy poca gente yo creo lo sabe, pero en promedio los mexicanos contaminamos menos que, cualquier, que el promedio del habitante mundial. ¿No? Okay. Menos. Eh, menos. O sea, el habitante mundial contamina más o menos 5 toneladas de carbono equivalente al año uh -huh. y en México es 3.7. No estamos por debajo, más o menos un tercio, no estamos por debajo de eso. ¿Por qué? Porque México no depende tanto del carbón, por, por ejemplo, en la producción para electricidad, eh, como sí depende Estados Unidos, como sí dependen algunas economías de Australia. Asia. Que Australia, ¿no? Australia es uno de los países más dependientes, tiene más de 50 mil empleados en, en minas de carbón y en el sector eh, relacionado al carbón, al carbón negro, ¿no? Como se le llama también, que es el más contaminante. Inglaterra Entonces, también. ¿eh? Inglaterra que ha hecho algunos esfuerzos interesantes, pero sí, en, en general los países anglo contaminan uh -huh. mucho con carbón. En Latinoamérica, Chile tiene una contaminación, tiene muchas plantas de carbón. En México no hemos abierto una desde el 2014. Si bien recuerdo, eh, bueno, el de 2010 es la última vez que fue una expansión de la planta que tenemos en Guerrero, que es muy grande, la Plutarco Elías Calles, y desde entonces eh, se aprueba en el sexenio de Fox, se construye durante el sexenio de Calderón, y desde entonces no hemos ampliado las plantas de carbón, que realmente son muy pocas en México. Son tres, ¿no? Son, son tres, y, y dos muy grandes y una más chica. Pero eh, lo que sí es que nuestra, nuestro insumo energético está muy poco dependiente del carbón, es, es más. En el último en los últimos dos años hemos venido reduciendo esa dependencia de las plantas de carbón. Eh, digamos, la activamos menos o las otras fuentes de energía han ido aumentando su peso: hidroeléctrica, eh, pues también la eólica, no por supuesto la solar, la nuclear, incluso ha aumentado en los últimos años un poquito, quizá por algunas eficiencias, y en ese sentido el carbón ha ido perdiendo peso. Eh, había una hay una consultora muy importante, Enver, eh, que marca que en el G20 México fue uno de los países que. Más redujo su uso del carbón para producción de luz, ¿no? Eso sorprenderá a muchos, ¿no? Porque claro. realmente si nosotros nos vamos al debate nacional, pareciera que somos el principal contaminante en el mundo, ¿no? Pero por eso, ¿de dónde sale toda esta histeria de, de, de que estamos terribles y que somos el más contaminante? No, pero que... además, aclarando esa caricatura del colega que dice José, decir, yo entiendo que de los, entre México, Estados Unidos, Canadá y México. Uh -huh. El país que menos contamina es México, el que más con, contamina es Estados Unidos, luego es Canadá, uh -huh. ¿no? pero, pero además en, en, con, con cantidades muy importantes. ¿no? Sí, por supuesto, Estados Unidos utiliza tres o cuatro veces en términos relativos, de, digamos, en su producción de electricidad lo que, lo que usa México en carbón. Además, encima de todo eso tienen unas ciudades, pues, que ustedes han visto, son demasiado expandidas, no. Sí. Son muy, eh, son muy horizontales, tienen muchos suburbios, lo cual, por supuesto, lleva a que consuma muchísima cantidad de gasolinas, específicamente. Mm. Y así nos podríamos ir. Por supuesto, es una sociedad que sabemos es muy consumista, no. Y eso también su huella de carbono. Es, este, es muy importante, porque un tema muy interesante aquí en este debate es también un tanto el dumping, el dumping ambiental, porque ojo lo que puede llegar a pasar, que los países desarrollados, con esto de que están limpiando uh -huh. sus economías, y eso, pues si sí, las compañías empiecen a cerrar algunas plantas en los países desarrollados, pero los manden a los países no desarrollados, ¿no? Pero realmente donde se debería medir las emisiones es en el país que está importando. Eh, esa cantidad de insumos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa demanda es la que está finalmente generando la contaminación. Entonces, eh, hay formas distintas de medir esas emisiones y unas son dentro del territorio y otras son también ligadas más que nada al consumo. Y ahí Estados Unidos tiene un impacto más grande del que los números nos pudieran medir. Pero, insisto, en promedio, cada norteamericano contamina tres o cuatro veces lo que cada mexicano. ¿Entonces ¿no? son feños? Pues sí, yo creo que está exagerado, ¿no? Está exagerado. México no es de los países más contaminantes per cápita, ¿no? Tenemos, a ver, tenemos una de las economías más grandes, uno de los países más poblados, tampoco podemos asumir que somos de los menos contaminantes, no claro. es así. Pero también hay que considerar que, 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 que si ya lo ajustamos per cápita, por habitante, estamos por debajo de la media. Internacional. El problema realmente está en los países desarrollados. Claro. En Australia, como menciona Fisgón, eh, por supuesto, eh, China y otros países asiáticos, India, empiezan también a contribuir cada vez más. Ellos sí están generando nueva electricidad con plantas de carbón nuevas que están añadiendo, pero es un tanto tramposo decir ellos son los responsables ahora del calentamiento sí, claro. climático. Cuando las emisiones históricas se explican en un 50% por Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora pues, ya se desarrollaron ellos y ahora vamos a imponerle los costos a los países en vías de desarrollo que, que no tienen la, la, la tecnología necesaria para transitar rápido uh -huh. a las economías más limpias. Entonces, es un asunto ahí moralmente muy complicado. ¿no? Se habla también en México de una suerte, eh, digamos, de eh, ecología. Colonialista. Sí. ¿no? Es decir, hay lógicas eh, ecologistas que son netamente coloniales. Por ejemplo, nos venden la idea de que la energía eólica es mucho más limpia, entonces que hay que transitar a las energías eólicas. Pero es curioso porque lo que se hace es que se importa tecnología eólica de otros lugares en vez de desarrollarla acá. Sí. ¿no? Entonces, eso cómo funciona. No, por supuesto, ¿no? Yo creo que hemos pasado un gran parte del mundo del negacionismo al negocionismo, ¿no? Donde hay, hay muchos intereses privados en esto, ¿no? Comentaba fuera del aire que en la COP26, y ahorita podemos hablar de eso, uh -huh. eh, había más presencia de lobistas o cabilderos que de las delegaciones por país, ¿no? Eso, eso no puede ser posible. Los documentos están muy influenciados por lo que está diciendo la industria del carbono, ¿no? Entonces, pues por supuesto hay un sector que busca hacer negocio con la transición energética, que está vendiendo ciertas tecnologías, entonces hay que ser ahí cuidadosos de no dejarnos llevar por ese debate, ¿no? porque los países tienen distintas características, distintas necesidades y hay distintas formas, distintas rutas, se le llama, de ir transitando esas economías más limpias. No, no es que nos tengamos que encasillar en el debate de los países desarrollados que están en otra dimensión, tienen otro, ellos tienen mayor urgencia, mayores necesidades, contaminan más en promedio, entonces uh -huh. a ellos sí se les debe pedir, otra cosa que se les debe pedir es financiamiento. Por cuestión de, de que tienen mayor deuda histórica en las emisiones, el legado suyo es más, su huella es más amplia. Claro. Tienen que contribuir con fondos a los países en vías de desarrollo. Están desde hace 12 años dijeron que iban a contribuir con 100 mil millones de dólares anuales. No lo han cumplido de entrada, no, no han cumplido. Pero además están 10 veces esos montos. Es lo que pedía <laughs> India en la COP 26. Eh, un, un trillion en inglés o, o un billón de dólares, uh -huh. no 100 mil millones, ¿no? pedía 10 veces más, África pedía 1.3 billones, la OCDE recomienda 800, estamos lejísimos lo que deberían aportar los países desarrollados para ayudarle a los no desarrollados, pero entiendo esa parte de que sí, pues no, 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 no se trata de un colonialismo, también necesitamos cierta independencia en los países en desarrollo para que ellos también puedan desarrollar sus propias tecnologías, sus propios métodos, ¿no? Y que lleven también ciertamente sí dando ir pa eh, dando pasos, pero también a su ritmo, ¿no? ¿no? No es justo imponerles el mismo ritmo de los desarrollados que deberían estar acelerando un poco los motores ellos sí, ¿no? Oye, Mario, a mí me llamó mucho la atención y fue ahí donde me di cuenta de tu existencia porque estaba buscando cartones sobre sí. la COP 26, pues salías, este, salías en el timeline. no, ¿Cómo ¿Cómo no lo conocías antes? No, no lo conocía, la verdad. Una disculpa, pero fue cuando Yo lo cuando conocí empecé... con, 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 lo, con las conferencias de, de salud. De ah, salud, ¿eh? sí. Lo, al rato platicamos. No, sí, <laughs> pero antes de que vayamos a un comercial, ya me que ya vamos a ir en un ratito. A mí me gustaría, este, en un minuto. Qué carajo es la COP 26. Y a los pues, después del corte nos, nos arrancamos con un poquito más, pero claro que sí. Es la conferencia de las partes, ¿no? Que uh -huh. y, en sí la organiza las Naciones Unidas y es la número 26. Empezaron en 1995 en Berlín y ya van 26. Ahora se hizo en Glasgow, ¿no? Y es una conferencia a donde llegan pues, los países con sus delegaciones y también hay otros invitados ahí <laughs> cabilderos, lobistas que se cuelan íbamos a platicar de algunas cuestiones controversiales, ¿no? Pero es donde es digamos el foro más importante donde se deberían tomar algunos acuerdos a nivel mundial, pero por cuestiones que ya incluso el presidente López Obrador lo mencionó, problemas con las Naciones Unidas, a veces cuesta trabajo eh, llegar a acuerdos, ¿no? Pero lo comentamos. Lo comentamos porque primero que nada vamos a ir a un universo. Universos paralelos. paralelos ¿Los un conoces? ¿Te, te, a ver, te va a gustar. Bueno, ahorita vamos a informar. Ahorita venimos, regresamos, no se vaya. La física cuántica ha confirmado que hasta el debate sobre la luz se mueven universos paralelos. Universos paralelos. En el universo neoliberal, donde viven los que apoyan la privatización, se afirma que la reforma eléctrica del actual gobierno Podría provocar alzas en las tarifas de la luz. En otro universo, en el que vivimos nosotros, ya hubo un aumento de las tarifas eléctricas y este se debió precisamente a la privatización de la luz. De este modo, los partidarios de la privatización nos dicen que si la reforma eléctrica detiene la privatización, podría pasar lo que ya pasó con la privatización que ellos promovieron. En el universo neoliberal, se dice que la reforma eléctrica hará de Comisión Federal de Electricidad un monopolio. Sin embargo, en nuestro universo, la reforma plantea que Comisión Federal de Electricidad generaría solo el 56% de la luz del país y las privadas el resto. Además, Comisión Federal de Electricidad es una empresa de Estado que tiene la tarea de asegurar un servicio básico. En cambio, Empresas extranjeras como Iberdrola, Enel y otras sí son monopolios cuya única finalidad es obtener ganancias. En el universo privatizador se afirma que la reforma eléctrica propuesta por el actual gobierno es la ley combustolio, pues según ellos dañará al medio ambiente. Pero en otro universo en el que vivimos los mexicanos, Solo el 20% de la generación en México es energía limpia y de esta el 13% viene de Comisión Federal de Electricidad y solo 7% de privados. Sobre todo, México tiene el compromiso de generar para el 2024 el 35% de su electricidad con energías limpias y solo Comisión Federal de Electricidad puede garantizar que se cumpla este compromiso. Lo que sí es sucio, son los contratos leoninos que sangran al erario y benefician solo a los privados. Por ejemplo, la ley actual impone los llamados contratos de energías limpias que obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía solar y eólica de los privados, pero no toma en cuenta las energías limpias que Comisión Federal genera con las hidroeléctricas. Así, por este concepto, Comisión Federal ha tenido que pagar más de 6 mil millones de pesos a 335 centrales privadas, con lo que ha subsidiado el 50% de la inversión inicial total de estas plantas. Otro caso es el de siete gasoductos privados que no entregan gas, pero la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagarlo como si lo recibiera. La CFE deberá pagar 21 mil millones de dólares por un servicio que no recibe. Eso quiere decir que se le han hecho de gasoducto. La reforma busca acabar con estos contratos. No es verdad que el principal problema del sector eléctrico mexicano no son las energías limpias, sino los contratos sucios que favorecen a las empresas privadas. No es lógico pensar que si se erradicaran los contratos abusivos con empresas privadas, Comisión Federal podría ofrecer energía más barata. ¿De veras creen que el pueblo no se cansa de tanta pinche tranza? Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos platicando con Mario Campa, politólogo y economista y que nos está dando el ABC de lo que está pasando en el mundo en cuestión de contaminantes, ¿qué, qué tan cierto es de que somos los más pinches puercos, perdón, puercos del, del, <laughs> pa, del planeta. ¿Y qué es? O sea, ¿qué pasó con la COP26 precisamente con, con tantos números? Sí, bueno, en la COP26 hubo muchas controversias, hubo algunos acuerdos, pero sí hay que empezar diciendo que es la conferencia de las partes más excluyente en la historia, ¿no? Así se le llamó. Eh, ¿Por qué? Porque realmente pues, se hace en Glasgow, en, un, en una ciudad un poco lejana, cara, ¿no? Claro. A donde van, pues, quienes pueden ir, pues quienes pueden viajar en avión. Eso hay que insistir también, en, porque estamos hablando de medio ambiente. ¿Quiénes pueden viajar en avión? Pues los que tienen más recursos. Uh -huh. 60% de los mexicanos no viajan en avión porque no pueden, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, desde ahí ya es excluyente, que necesitas un avión para trasladarte allá. Uh -huh. Pero eso no es la única que lo hace excluyente. El hecho de que también lleguen todas las delegaciones, los lobistas, por supuesto, a la ciudad, encarece mucho el hospedaje. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Que la gente de, pues, de pantalón, los burócratas, los lobistas, van y están en los primeros planos. Felipe Calderón también, que uh -huh. se coló por ahí. Y por <laughs> otro lado, pues tienes a los, a los activistas que los mandan a acampar, que los mandan a ciudades ¿no? en las periferias, uh -huh. incluso ahí a países eh, dentro de la propia isla, a otros países. Y pues en, en realidad se vuelve una conferencia que no es representativa de lo que debería ser. No hay, por ejemplo, grupos originarios, ¿no? Claro, Pueblos claro. originarios no están representados Exacto. y es una de las principales quejas de las COP, ¿no? Pero finalmente, con todos estos eh, problemas, sigue siendo uno de los únicos foros donde es posible que los países lleguen a ciertos acuerdos. Otra cuestión distinta es que se respeten, yes. ¿no? Pero llegan a acuerdos y medianamente van avanzando, ¿no? Pero para que tengan una idea, la COP es la 26, 26 años, pero eh, la mitad de las emisiones han ocurrido en los últimos 30. Exacto, Entonces, o sea. no vamos al paso quizá que deberíamos ir, ¿no? Pero eh, es uno de los foros que hay, es de los más importantes. Y, y hay que reconocer que, que, insisto, que los países llegan ahí con distintas demandas, con distintas condiciones. Eh, por ejemplo, llega a India pidiendo más financiamiento, el presidente López Obrador también, más, más esfuerzo de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, emergentes, como quieran llamarles. Uh -huh. Y hay otros que van en una posición que sí debería ser más exigente. A Australia se le pedía un poco más en cuanto al carbón, ¿no? que uh -huh. cerrara sus minas de carbón o sus plantas alimentadas por carbón y no quiso firmar. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, <laughs> pues con ese tipo de cuestiones nos topamos. ¿no? ¿Cuáles fueron las, las conclusiones más importantes? Pues, el otro día tuvimos aquí a Violeta Núñez hablando sobre lo del litio, ¿no? lo, de que los coches tienen que ser dentro de unos años este, eléctricos, sí o sí. Uh -huh. Esa es una de las que más, más, más sonaron. ¿Hay alguna más importante? O? Bueno, hay, está una, una que causó mucha controversia porque originalmente habían sacado que México no había firmado, después uh -huh. se supo sí. que sí si firmó. Es la, de la contra la deforestación, frenar uh -huh. la deforestación. Pero fíjense, para que vean. La, el grado de mediana hipocresía que se maneja ahí, pues está Brasil, firma un documento, no cuesta mucho <laughs> poner ahí el nombre, <laughs> sí, y, y claro. lleva 15, eh, eh, lleva un máximo, lleva un máximo de 15 años en la deforestación del Amazonas, uh -huh. ¿no? Va continuamente, desde que salió Lula más o menos, va subiendo los kilómetros cuadrados que está deforestando en la Amazonas. Entonces, ¿para qué firmas, ¿no? Si no lo vas a cumplir. Eh, de hecho México se comprometió incluso si van al documento más particular porque una cuestión es el documento político y otro es ya el plan por país. México piensa ser en cuestiones de deforestación hacia 2030 neutral, es decir, no deforestar o si hay alguna tala, pues compensarlo por otro lado. Eso parte me parece interesante y está también ligado a otros programas como sembrando vida, ¿no? uh -huh. Pero hay países que discretamente están haciendo mucho más esfuerzos de lo que está haciendo un país como Brasil que firma, pero que por el otro lado pues, no cumple nada. ¿no? Claro. Oye, una pregunta políticamente incorrecta: uh -huh. ¿Qué papel juegan activistas como Greta Thunberg, por ejemplo? Bueno, Greta Thunberg yo creo que tiene un papel que es necesario, ¿no? que es necesario el de criticar la toma de decisiones concentrada ¿no? de, los, de las delegaciones, de los lobistas. Eh, se necesita una voz pues también que represente a su generación, ¿no? porque pues finalmente a las generaciones que vienen pues, también nosotros les debemos el problema, se necesita ese tipo de voz. Y, y nuevamente el problema de representatividad pues queda medianamente cubierto si le damos a este tipo de de voces aunque sea la capacidad que se manifiesten en la calle es lo mínimo que se puede hacer. Pero hay críticas a la posición de Greta en el sentido de que puede ser un llamado a la inacción, ¿no? Está bien, mostremos nuestro, nuestra frustración, nuestro enojo con que los países no lleguen a acuerdos. Pero por otro lado, pues ¿y, y, ¿y dónde está la política pública? ¿Qué hacemos después? Sí, estamos enojados y queremos que los países desarrollados cumplan, pero ¿cómo lo, cómo lo logramos? Y finalmente, eh, por más que sea un mal mecanismo imperfecto, ¿no? eh, es uno de los pocos que hay. no Y es una de las políticas, por ejemplo, una de las cuestiones que decía... Eh, John Kerry, no sacrifiquemos eh, el, lo bueno por lo perfecto. Es decir, en aras de llegar a, lo, a algo perfecto, pues no demos pequeños pasos, porque si no, nos quedamos en un escenario no peor. ¿no? Eh, ¿Qué tan grave es uh, el, 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 el problema del cambio climático? Bueno, sí si es un problema serio. Este, de hecho, el, el Acuerdo de París, firmado hace unos cinco años, seis años, eh, implica que en, en un escenario para que no nos siga causando inconvenientes uh -huh. ya está causando. no sí, podemos claro. decir que ah en cinco años vamos a empezar a ver no ya los estamos viendo en algunas <coughs> zonas no en, incluso en México ha aumentado la temperatura 0.8 grados no en promedio es cada mucho. vez las las por ejemplo las noches de frío en las ciudades son son más reducidas y aumentan las noches de calor. Hay, difer hay diferentes formas de medirlo. Bueno, Por supuesto, no, ¿eh? En el norte, donde yo vengo, <laughs> las, sequías son cada vez, las temporadas de sequía son cada vez más prolongadas, claro. las presas están a niveles más, más bajos. ¿no? Afortunadamente, no se produce porque no se puede mucha energía pero en el norte sí tenemos un problema con sequías. Entonces, ese tipo de cuestiones, conforme vaya subiendo la temperatura, las vamos a ir viendo más. Por supuesto, más incendios forestales. En California, cada año, año con año, estamos dando nuevos récords, ¿no? Históricos. Eh, históricos. Y en Canadá tuvimos un tiempo en que... Eh, había récords que se estaban quebrando día con día, y no por un grado, sino por cinco grados Entonces, más de lo, que, de lo wow. que estaba antes en récord. Entonces, ese tipo de cosas en teoría las vamos a ver más seguido. ¿no? Hay una anécdota que me encanta, que es que eh, este, un republicano tejano uh -huh. eh, declaró que él creería en el cambio climático el día en que nevara en Texas. Uh -huh. Y pues uh -huh. nevó en Texas. Uh -huh. <laughs> <laughs> Mecha. Sí. Son, son muchos, muchos eh, de, renglones ambientalistas que, que pelean porque, porque se haga algo realmente. La gente que defiende el no comer carne porque la industria ganadera internacional es una de las que más contaminan. El, este, hay gente que incluso dice que con esto que se pretende hacer con, con el litio y con las baterías y los autos eléctricos en. 20, 30 años no va a servir de absolutamente nada, porque se va a convertir en otro factor contaminante muy, muy peligroso. Este oro, esto, esto que ahorita es oro blanco se va a convertir en el, en el contaminante, en la muerte blanca. Sí. ¿Qué, ¿Qué otros detalles son como, como para prestar atención en, 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 el, en la situación de, 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 del cambio climático, la contaminación, el, el, el ser rojo, humano, ¿no? la industria, el neoliberalismo? O sea, Muchas cosas. Sí, yo estoy muy en contra de la gente que cree que vamos a solucionar esta cuestión dejando de consumir carne, ¿no? El, el cambio está en uno mismo, ¿no? Yeah. Básicamente es. Hay otras muchas cosas que podemos hacer antes y que seguramente va a tener mucho más impacto y que también, por supuesto, involucran más a gobierno y Estado antes que dejarle a las personas reducir su consumo de carne, que además va a ser marginal el aporte, ¿no? Uh -huh. En la cuestión del litio, fíjate, de acuerdo a las proyecciones, necesitaremos... Eh, producir en litio y níquel y otros, porque no es nomás litio, no son sí, claro. otros grafito, incluso como 100 veces más lo que en estos momentos estamos extrayendo. Entonces, no necesariamente va a ser la panacea, porque en algún momento vamos a ver que seguramente se va a ir encareciendo. Exacto. Ahorita estamos sacando el litio más barato en, Ch en Chile, en, en, en Argentina, que se encuentra básicamente no en, en, en la tierra. Pero hay un litio más caro de extraer que está en las piedras. Desafortunadamente es el de Sonora, por ejemplo. Hay unos más caros que otros, no Ajá. más finos que otros, más fifis que otros. Pero, eh, pues, si ya realmente vamos a demandar 100 veces la cantidad, es muy probable que ese precio vaya subiendo. Entonces, qué fácil decir, bueno, Tesla para todos, ¿no? ¿Y quién va a poder comprar Tesla? Pues, los claro. habitantes del mundo desarrollado. Claro. Y entonces, mientras tanto, ¿qué pasa con los de los, los países en vías de desarrollo? Y es la misma historia de siempre. Y el fisgonte te preguntaba que cuál era lo más, lo más terrible. Es que él no vio la película del día después de mañana. <laughs> Yo sí la vi. Y ahí sí, a Estados Unidos le iba muy mal. ¿Con Ken No, no, ¿Sí? no, ah, no, no. Ken Ten, con... ni me acuerdo. <laughs> Pero ya sabemos que siempre que hay una catástrofe, un desastre natural, a Estados Unidos le va muy mal. Sí. Pero ¿le va, sí. ma, ¿le va a ir mal a todo el planeta parejo con, con una crisis de bueno, este tipo? Ahora, ahora platico del, 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 del mundo, digamos, no desarrollado. Pero dentro de Estados Unidos, cuando cae un huracán, por ejemplo Katrina, no son los más ricos los afectados. No, no, o sea, no porque ellos tienen casas en, en, en zonas más más elevadas, sí, los que más afectados han sido son, por ejemplo, los habitantes en las periferias, comunidades afroamericanas. Ellos son los que han muerto y los que han puesto también las pérdidas materiales. Uh -huh. Es muy injusto creer que el cambio climático nos afecta a todos por igual y que todos somos igual de responsables de generarlo. ¿no? Uh -huh. Son dos temas distintos. Uh -huh. Son más responsables los países desarrollados históricamente actualmente y los efectos caen sobre todo en las poblaciones eh, vulnerables, ¿no? en los que menos tienen para protegerse, los que no tienen para aislantes térmicos, para una calefacción, para un aire acondicionado, ¿no? mm -hmm. para lo, lo, a los que les cuesta comprar un Tesla, lo que mencionábamos sí, ahorita, claro, ¿no? ¿eh? No cualquiera los que puede. en las calles. Sí, exacto. Entonces, este, en cuestiones del, del, del norte global y el sur global, pues en estos momentos los que están, las poblaciones que están cercanas al Ecuador o los que viven cercanos, por ejemplo, a bosques, son los que están viendo los, a, los mayores aumentos en términos de la temperatura o las mayores reducciones de precipitación. Uh -huh. en, por ejemplo, en Brasil ya está, esto está ocasionando también, o en África, en México puede ocasionar al, algunos excesos, por ejemplo, de lluvia, donde en el sureste, no, en no el sé. sur, donde tenemos también los, 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 las entidades más más golpeadas en mm. términos económicos. Entonces, es muy importante que, que nos demos cuenta de que, irónicamente, lo, los ricos son los que contaminan más, y me refiero a los ricos dentro de los países y a nivel también entre países, y desafortunadamente los efectos caen en los que menos tienen. ¿no? Es, es un tema muy injusto y por eso los mayores esfuerzos deben ser en los países desarrollados y en los, y en los hogares de mayor ingreso, por supuesto. ¿no? Y con eso, pues esos recursos utilizarlos para proteger un poco a las poblaciones vulnerables. ¿no? Mm -hmm. Que es lo mismo en, en, en todos los, los aspectos, ¿no? En la pandemia de COVID, pues también los que más sufrieron fueron pues la gente con menos recursos sí, y sí. los más ricos hicieron... Mucho más ricos en la pandemia. Sí, bueno, y son los lo ricos son los que tienen pues acceso, digamos, directo ya al sistema sanitario, sobre todo en países donde tienen eh, recursos más limitados, <coughs> donde no han desarrollado un, un estado de bienestar total o, o, o muy grande, donde no tienen un sistema universal de salud, menos de cuidados, no. En esos países, pues sí, eh, o en esas condiciones, pues sí están mucho más expuestos. Eh, los de menos ingreso, los hogares de menos ingreso. Y, y la pandemia yo creo que es una primera advertencia de, de otras cuestiones que podríamos ver también en cuestiones del, del cambio climático, que, que irónicamente o paradójicamente también están ligados, porque si no estuviéramos abusando claro. de los recursos naturales, quizá eh, pues, los orígenes de, de, de este virus no hubiéramos llegado a, 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 tal, a tal necesidad de consumir otro tipo de alimentos, otro tipo... Pues de, de, de especímenes, ¿no? entonces son cuestiones que van ligados cómo es la interacción del ser humano frente a la naturaleza y cómo estamos quizá excediéndonos y si no estamos en una situación sostenible en este estamos momento estamos rompiendo fronteras a estamos rompiendo países. fronteras no hay un documental de Netflix muy interesante que habla de que hay muchas fronteras porque también solemos hablar del cambio climático pero en los océanos está pasando otra actividad por sí misma muy complicada uh -huh. ¿no? Y en ese sentido, pues todo está ligado, porque si se, si, si se van desarticulando, digamos, algunos sistemas, ponen en jaque a otros, ¿no? Y así se va retroalimentando y se van creando cadenas de, de retroalimentación negativa, que por supuesto de, no sabemos si son capaces de en algún momento detenerse, ¿no? O de que las podamos parar. Se ha hecho, por ejemplo, y yo creo que también ha estado impulsado por, lo, por los lobistas y los cabilderos de que no hay problema podemos contaminar y después vamos a desarrollar una tecnología que vaya y absorba esas partículas de carbón <laughs> que quizás se pueda hacer pero todavía no tenemos ni la tecnología no. ni la escala sería carísimo y si antes podemos fre ir frenando poco a poco eso insisto con mayor responsabilidad de unos que de otros pues poco a poco tendríamos podríamos evitar llegar a esos extremos de ir por el carbón y capturarlo y se habla de que tendríamos que incluso pasarlo al fondo del mar, ¿no? Para que ahí descanse el carbón. No, no pero además digo el desarrollo de esas tecnologías es lentísimo, ¿no? Sí, no, no, no. Es que, no, no. es que alguien llegue un día. Vamos a desarrollar una tecnología para absorber las partículas de carbón en el aire. Es decir, así no funciona, <laughs> así no funciona la ciencia ni la tecnología, ¿no? Pasa por procesos lentos. En fin, hoy y este, y, y, y el tema, es decir, uno, uno de, eh, una de las razones sí. por las que es importante tratar estos estos asuntos es porque es parte del debate también de la reforma eléctrica. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué tanto eh, impacta todo esto en la reforma eléctrica? ¿Qué tanto tiene que ver la reforma eléctrica con el cuidado del ambiente y de eh, en México? Bueno, eh, ya comentábamos también en, 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 al principio del programa uh -huh. que México está por debajo eh, en cuanto a generación de emisiones de carbono equivalentes sí. del promedio mundial, ¿no? Entonces uh -huh. eh, México no tendría por qué hacer los mayores esfuerzos uh, vis a vis los países desarrollados. Partamos de eso, ¿no? Uh -huh. Partamos también del hecho de que la generación eléctrica no es la única fuente de contaminación. No, por también están, por supuesto, cuestiones relacionadas a consumo, vivienda. Eh, relacionados también transporte. a transporte, sobre todo. Y, y, y en transporte, eh, insisto, no vamos a poder pasar a autos eléctricos de la noche a la mañana, pues no. porque además muy poca gente va a poder llegar a ellos. Ah. Y hay otro tipo de transporte, que es por ejemplo el aéreo, que no lo vamos a poder sustituir en muchos años. Entonces, realmente... Y es, pasar, muy, contaminante, ¿no? y es muy contaminante, ¿no? Estamos hablando de que un vuelo de México a Madrid genera más de una tonelada de carbono, es decir... Y para cumplir con los acuerdos de París, cada, una, cada persona a nivel mundial podría en un año consumir esa cantidad de, de carbono, para tener una idea de lo mucho que, que cuesta eh, los viajes aéreos. Y todavía no tenemos una tecnología más barata y es la más difícil de, de sustituir. Mm -hmm. También tenemos el transporte de mercancías. Todavía no tenemos barcos que se alimenten con, otra, con otro tipo de combustibles, ¿no? con paneles solares. <laughs> todavía no tenemos esa tecnología y quién sabe si alguna vez lo tengamos. Entonces... Partamos de eso, de, eso ¿no? de que la generación eléctrica es importante, pero, ah, y también, ojo, eh, John Kerry lo mencionaba justo hoy en un foro que hubo en, de, de, organizado por una empresa y Bloomberg, eh, y mencionaba que eh, es mucho a los países tipo México, sin mencionar México, sino países similares, emergentes, etcétera, etcétera. Eh, realmente el debate eh, en ocasiones no aplica para ellos porque los prim las primeras tecnologías más fáciles de eliminar son las de carbón. Pero regresamos a que México no es de los que más consume claro. o produce electricidad a través de carbón. Uh -huh. Y e incluso menciona que para esas economías lo, lo primero que podríamos hacer es pasarlas al gas, ¿no? Que es un es más limpio, no es renovable, pero es una tecnología un poquito más limpia. Menos Cosa, cosa que en México lo estamos haciendo, ¿no? Estamos hemos eliminado parte del consumo de carbón, subiendo eh, pues el ciclo combinado, subiendo hidroeléctrica, subiendo nuclear y también eólica y solar que es la fuente de atención de la reforma, regresando mm. a ella. En esos dos se han concentrado porque es donde hay más dinero. Hay. nadie claro. está pidiendo plantas nucleares. Porque no hay la, la facilidad para invertir uh -huh. de Iberdrola en ellas, que, que sí invierte en otros países, ¿no? Pero aquí en México no, porque pues, no, no hay en estos momentos las condiciones para hacerlo. Entonces, eh, pues se ha centrado la atención ahí. Y ahora. Desafortunadamente, partimos de este debate malamente asumiendo que es solamente los recursos privados los que pueden financiar pues, ¿no? esas dos tecnologías en particular, que no son las únicas. Pero, por otro lado, tenemos a CFE, que va a ser una inversión histórica en, en Sonora, por cierto en Puerto Peñasco, uh -huh. que es, es la sería la octava planta más grande del mundo, o sea, también CFE puede solar. generar la, la, la solar sí, octava uh -huh. más grande eh, en el mundo. Entonces, también CFE tiene la capacidad de poco a poco ir haciendo si no lo penalizan, porque es una discriminación dar subsidios a los privados y a CFE pues afectarla para que vaya reduciendo su participación. Parece que los intereses de los cabilderos cuando se firmó la original se terminaron imponiendo con algunas cláusulas. ¿no? Sí, hay una como dotación que es muy curiosa, ¿no? Sí. Es decir, hay, hay, hay una distribución de la energía, que primero sí. se consume la nuclear, después la eólica, después la de ciclo combinado y hasta como en sexto lugar la hidroeléctrica. Uh -huh, sí. Pero eh, uno se pregunta, ¿por qué la hidroeléctrica en sexto lugar? La única explicación que haya eso es porque eso le conviene a los porque privados. No es negocio. Porque no es negocio para los privados. Los privados claro, claro. Para los privados. Uh -huh. Y una de las cosas que busca la reforma es cambiar precisamente esa distribución, uh -huh, ¿no? Es sí. decir, esa. Sí, hay, esa países, pauta. hay países en el mundo que, que se alimentan prácticamente de la energía hidroeléctrica, ¿no? Por ejemplo, Brasil. Es, es de los países que dependen más del 50% de, de hidroeléctrica. Por supuesto tienen los, eh, los recursos naturales para hacerlo, tiene ríos muy grandes, etcétera. Y, y, y no México no podría pasar de 0 a 100, pero sí puede elevarlo a través de por supuesto, de turbinas eh, más eficientes. Y también, por supuesto, hay algunas zonas donde todavía, por cuestiones de, de que a CFS se le, se le fue quitando recursos para inversión pública o inversión en, en, en proyectos productivos, pero que también podría hacerlo. Eh, en algunas zonas del país no tenemos problemas con desabasto de agua, particularmente en el sur. Si tuviera en el norte, ahí sí es difícil apostar por la hidroeléctrica porque claro. tenemos eh, presas que se van vaciando a lo largo del año y que en algún momento podría significar la interrupción de, de la generación pero en otras pla en otras plas tenemos hasta más del 100% de la capacidad y ahí puede estar generando y generando y generando. Es más, si seguimos las pautas del calentamiento global, es probable que en esas zonas sigan aumentando año con año las precipitaciones, ¿no? Y en el norte que se siga secando. Entonces, son las son las distintas cuestiones que suceden aquí. tú, tú eres de Sonora. De Sonora, sí. Y ahorita mencionabas en Sonora en Sonora hay dos cosas que, que son muy importantes en esto que estamos hablando. Sí. Ya mencionaste uno que es este proyecto de energía solar uh -huh. y también este litio, sí. que es el yacimiento más grande. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo ves tú estos dos elementos de cara eh, a la reforma eléctrica? Mira, eh, y yo, el papel de Sonora. Sí, claro, claro. <laughs> Fíjate, lo voy, lo voy a ligar un poquito a la elección, a lo que está pasando en Chile, porque Chile y, y Argentina tienen mucho litio. Y desafortunadamente no han creado los mecanismos para pasar de simplemente la extracción a un procesamiento o a incluso a industrias de la baterías mm. o incluso a la producción de automóviles alimentados por esas baterías, que es algo que está apenas tratando de hacer Bolivia. ¿no? Sí, claro. Que Bolivia está apostando por el litio más desde lo público. Ahora, en la cuestión de Chile, hay una recomendación de un grupo de expertos y de técnicos que desde hace mucho están planteando la necesidad de tener una empresa pública que impulse esa parte de que el, la, el litio puede escalar en la cadena no Por productiva. Supuesto. Que son finalmente las ideas lo que hacen que el mundo vaya creciendo en términos económicos, no, no el extractivismo, el extractivismo o, el, o la explotación de recursos naturales como mucha gente asume, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí en Chile hay una propuesta de un grupo muy interesante y uno de los candidatos, en estos momentos, está planteando hacer una empresa productiva del Estado, tipo lo que uh -huh. tienen con Codelco y el Cobre, hacerlo ahí. Entonces, México realmente no es un, el único país en donde están pasando este tipo de debate. Regresando a Sonora, hay un yacimiento ahí muy importante, pero en México hay varios. ¿no? El litio uh -huh. realmente no es que esté enclavado en una zona específica. Hay litio en muchas partes. La cuestión es dónde es rentable para ser extraído. Ah, por supuesto, conforme se vaya encareciendo, porque va a haber mayor va demanda, va, va, va a ser cada vez estos proyectos van a ir siendo rentables. Entonces no es que realmente eh, urja en estos momentos, porque en algunas zonas hay que esperar a que se vaya baratando para poder extraerlo. Y ahí incluye, por supuesto, un componente de innovación. A ver, los procesos, vamos a trabajar en procesos para ir disminuyendo. Poco a poco, el costo de extracción, que es algo que están haciendo otros. Si Bolivia lo puede hacer, yo creo que México tranquilamente lo puede, lo puede hacer. Un país que tiene más escala, por supuesto, también podría, yo creo, ahí involucrarse un poquito más lo, el CONACYT o, o la investigación pública. Pero sí hay que reconocer que es un activo estratégico, es un recurso estratégico. Y eso podría hacer que México en un futuro... No dependiera de la importación de baterías. Volvemos al colonialismo. Entonces, sí, claro. pues en vez de que estemos importando paneles solares de China o aerogeneradores de, de, de Estados Unidos o de China, pues vamos a, aquí a crear nuestras propias baterías. O y gasolina alimentar. refinada. También sí. la gasolina de Estados Unidos, que es una cosa increíble si exportamos <laughs> el petróleo para importar gasolina. Irónicamente, casolina. el hecho de no tener refinerías hace que tengamos que importarla. Sí. y eso uh -huh. genera más contaminación sí, por Aquí, acá, ¿no? Pues sí, ¿no? La, la, la autarquía, como se, le, como se le dice al hecho de que tú puedas este, consumir lo que produces, es muy importante para la cuestión eh, medioambiental, ¿no? Y por supuesto, economías circulares y otro tipo de cuestiones, pero también el hecho de que tú producir tus recursos, por ejemplo, que una ciudad pueda ser abastecida con lo que ellos producen ahí alrededor, evita muchísima contaminación, tan solo por cuestiones de logística, ¿no? Y eso, por supuesto, poco a poco lo iremos viendo. Creo que en este caso, pues, el, el debate va empezando, bueno, ya va avanzado, pero aquí en México podemos retomarlo, y, por supuesto, no únicamente con cuestiones energéticas o de gasolinas, sino con prácticamente todo lo que me digas, incluso, incluso artículos, eh, bueno, comida. Con comida también podríamos ir tendiendo cabeza a producirla más. La soberanía energética y alimenticia también tiene un componente transversal que tiene que ver con el medio ambiente. ¿no? Eso te quería preguntar precisamente. ¿o sea, ¿Qué otros temas se necesitan involucrar en el debate para este asunto de la reforma energética? ¿O sea, ¿Qué otra qué otro cosa se nos falta se nos está yendo del tintero? Bueno, no, se nos está yendo quizá que eh, no podemos dejar el sector. Eléctrico en manos de privados. Vean lo que está pasando en España. España, sí, eso queda claro. Sí, sí, <laughs> España, España tiene. ¿Tú unos... crees? <laughs> o sea, por, pues sí, o sea, yo creo que no podemos recalcarlo lo suficiente. O sea, a veces pareciera que uno está exagerando, pero realmente vean: España tiene, sí. tiene en estos momentos inflación energética más alta del mundo porque es en el, en, entre los países europeos el que menos participación de generación pública tiene. Mm -hmm. ¿no? Claro. Entonces, no es coincidencia que en un momento de presión donde sí hay cuestiones de, del precio del gas y otras cuestiones, pues que los privados digan no, porque yo voy a absorber el costo, que sean los consumidores, Bien. y entonces lo elevan. Y sobre todo, si hay monopolios, ¿no? en este caso en, en, está Endesa y está Iberdrola, en el caso de España principalmente, pues que sea más fácil que se coludan y entonces no hay competencia y lo pueden subir prácticamente a lo voluntad. que ellos quieran. Pero ¿qué? ¿cuál es la implicación? Que finalmente suben el precio en, 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 en el invierno más crudo y muchos hogares no tienen para alimentar sus calefacciones. Y mucha gente va a morir solamente por ese hecho. Entonces, se dice muy fácil, en términos teóricos sería, esa gente sale del mercado. Salir Ay. del mercado implica <laughs> morirse. morirse pues. no, no, bueno. no podemos hablar aquí de mismo. ¿no? no nos vamos a detener con y Es curioso porque aquí en México eh, las encuestas es dicen semántica. que el 80% de la población está en contra de la, privaci de la privatización del sector eléctrico y está a favor de la reforma eléctrica que se propone, está a favor de ponerle cotos y límites. A la este, a la privatización del sector, y sin embargo, las campañas son brutales. Pues por qué crees? No, pues <laughs> los intereses. Supongo, <laughs> supongo que supongo que te refieres a eso, que me estás diciendo que detrás de eso puede haber intereses. Un poquito. Es posible. Tal vez. Es posible. Es posible. Sí, bueno, hay mucho dinero de por medio y es hasta cierto punto eh, natural, pero no deseable, ¿no? Exacto. este Y yo creo que. Por ejemplo, Iberdrola también lo estamos viendo, en est opera en Estados Unidos y fue uno de los que abusó de los precios cuando, cuando sí, se el claro. problema en Texas con la uh -huh. tormenta invernal. Entonces hay que aprender también de lo que está pasando en otros países para decir, bueno, pues este, no podemos eh, tener tanta dependencia en la generación y, hay, y, y, si, y si firmamos contratos muy leoninos en cuanto a transferir sumas ingentes de subsidios, ¿no? pues yo creo que sí es, es, es hasta cierto punto lógico que, tra que tratemos de regular esa parte, ¿no? Y incluso España en estos momentos el debate es, vamos a frenar los beneficios caídos del cielo y otras cuestiones que tienen que ver con subsidios a las eléctricas, ¿no? Y aquí en México no debe ser la excepción, también. Eh, y es un, es un mercado que particularmente debe ser regulado, porque no es como que, ah, bueno, yo soy de Hermosillo. Bueno, ¿cuántas, a ver, cuántas, eh, ¿cuántas generadoras tenemos de las que, si, si no me gusta el precio un poquito más elevado, me voy a ir con el competidor? Realmente no sucede así. así. Pues no. ¿No? Entonces, tienen que ser me eh, eh, mercados muy, muy regulados. Y, si tú no y la literatura, ¿qué es lo que dice? Si tú no puedes regular a los privados, que mejor lo produzca el Estado. Que mejor lo produzca el Estado. En algunos casos está demostrado que hay más eficiencia en las eléctricas públicas Por que supuesto. en las privadas. Es mentira que sean mejores administradores, ¿no? Hay un sinfín de investigaciones que así lo marcan y no hay ninguna que te va a decir son más eficientes los privados que los públicos. No hay investigación. Con un agravante. Sí. Es decir, además de que no son más eficientes, son mucho más voraces. Eh, eh, Porque sí, el sí, sí. tema de fondo, una de la, uno de los temas a debate es: una de las cosas que se plantean es que eh, CFE se puede convertir en un monopolio. CFE no es un monopolio, <laughs> es una empresa de Estado que garantiza un servicio que es básico uh -huh. para sí. todos. Los monopolios una de las características de los monopolios es que ellos se mueven entre otras cosas por el lucro. Uh -huh. ¿Sí? como un negocio, como por el negocio, no, no claro. por no por la eficiencia, ¿no? No por, la eficiencia. Por, no por el bien común, no por el. La eficiencia en ellos es el lucro. Sí, exacto. ¿No? No, Ahora, no por, por lo por que acabo un derecho. ¿Sí? Exacto. Sí. Por lo que acabo de mencionar eh, sí hay casos para que haya en algunas cuestiones se le llama monopolios naturales, ¿no? Porque sí. en algunas ciudades puede ser conveniente que un solo generador alimente a varios, a, ajá, a una zona el mismo caso de los aeropuertos por qué no conviene por ejemplo en la Riviera Maya tener un montón de pequeños aeropuertos porque quizá compiten entre ellos y hacen que no sea no alcance la escala suficiente para sobrevivir en el largo plazo ¿no? aquí puede suceder lo mismo o sea un monopolio no es eh, malo per se ah. si protege a los consumidores y si evita por supuesto que haya estas cuestiones de sobrecostos uh -huh. o sobre tarifas pues entonces no, no tiene por qué ser malo, ¿no? El problema es cuando tú tienes un monopolio privado porque ah. le está extrayendo recursos, porque tiene otro tipo de incentivos, sí, ¿no? claro. pues por ejemplo premiar a sus con dividendos a sus accionistas, eso ah. es diferente. Aquí CFE no hay un accionista que bueno tenga que decir, los accionista somos nosotros, ¿no? Para acabar pronto. Entonces eso hace que el dinero que, que está en el sistema se quede en el sistema. En cambio eh, con los privados pues, está saliendo a través de, de los dividendos. Y en ese sentido, pues, a los consumidores les está afectando porque están pagando, pueden pagar precios más altos, ¿no? Y, pues, la el, el eléctrica a todo dar, pues, está cobrando eso, pero les está también extrayendo recursos a los hogares o a las empresas también, ¿no? Si, si las empresas, por supuesto, no tienen convenios eh, raros de otro tipo, ¿no? En, 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 donde haya simulaciones. Oye, Mario. Eh... Sí. Quiero preguntarle al economista. al economista. Hace unos días eh, fue la reunión trilateral en, est en Estados Unidos, en Washington, y López Obrador habló de, de la economía y, y de, de cómo se enfrenta eh, el mercado de Norteamérica frente a lo que es ahora China. Uh -huh. Y dijo los números de hace 30 años, si no mal recuerdo, uh -huh. y hizo una perspectiva a otros 30 años, ¿no? Con, Con unos números impresionantes. ¿Tú cómo viste, eh, en primera, pues, el, el, la participación del observador en, en, en esta reunión y, y esta perspectiva que, que planteó? Bueno, ojo, en, en la reunión trilateral que acaba de pasar, hay un tema también de choque entre Canadá y Estados Unidos, porque dice Canadá, oye, ¿por qué le estás dando incentivos a los consumidores a comprar autos eléctricos nomás producidos en Estados Unidos? Estás afectando a, a, a mis intereses, a Canadá, pero uh -huh. también México podría haberse puesto en el mismo plan, ¿no? Y además tendríamos que hermanarnos como economías para competir, competir con China y no lo estamos haciendo, ¿por qué estás pensando tú, tú solo en claro. este tipo de cuestiones? ¿no? Entonces, por supuesto, hay un caso para una integración un poco más regional ¿no? en todos los términos. Eh, yo creo que las economías a partir también de la pandemia tienen que estar un poquito más integradas. Volvemos a lo mismo, incluso reducción de costos logísticos. ¿no? Y en ese sentido, pues México, Estados Unidos y Canadá pues, pueden integrarse y hacer un bloque un, un bloque económico sin que México pierda también la cuestión de, de su, lo, la parte que le corresponde en Latinoamérica no pero también pues para para enfrentar a China ahora México tiene una balanza deficitaria muy grande con China no entonces sí. este no esperemos ver de un momento a otro que ese tipo de dinámicas se reviertan uh -huh. Pero, y tampoco, yo creo que tampoco es sana la posición de Biden de ir a enfrentar, o oh, la que tenía Trump en su momento, de enfrentar a China como si fuera uh -huh. eh, no, el, 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 eh, la gran tragedia mundial y que va a llegar a... Ellos tienen un, 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 una competencia geopolítica por ser el hegemón mundial, ¿no? En nosotros no nos vamos a meter en ese tipo de dinámicas uh -huh. y habrá en algunos casos que podamos también eh, tener cierta relación comercial con China, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que por, por la cuestión de las economías también ligadas, un poco más regionales, el papel de México quizás quizá está un poco más cerca de Estados Unidos. ¿no? Pero sí si se está buscando esta relación con China. No, sí, hay, hay uh -huh. acercamientos, hay inversionistas también chinos interesados en el sector automotriz mexicano, ¿no? En, en, incluso en, en, en ciertos momentos en, trans, en otro tipo de transporte público que no funcionó muy bien, si recuerdan aquel caso de corrupción ¿no? en el sexenio de Enrique Peña Nieto de algunos inversionistas chinos con el tren. ¿no? En ¿Caso de corrupción? En el caso Raro, de la no. no, pero me refiero a los a, no, digo, a los ¿cuál chinos? de todos? Claro, claro. De todos. No, pues el del tren, ¿no? Sí, sí. de sí, sí, las salita, casas. Que fue con lo de la, 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 la Casa, casa blanca, blanca. Sí, sí. Yo sí, 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 te tengo una pregunta que es muy teórica, pero le pregunto ahorita al economista, al ecologista, y, este... y lo que salga ahorita. Y, ese, y el compañero preocupado por el super... planeta. ¿Sí se puede decir que la era neoliberal aceleró la destrucción del planeta? No, claro, yo, yo estoy convencido de que sí. Por, por eh, a ver el neoliberalismo es una ideología, ¿no? Sí, claro. En el sentido de que y un proyecto económico y un proyecto económico, por supuesto, en el sentido de que te dice si el gobierno lo limitamos, ¿no? Si limitamos el Estado al máximo, no más que garantice ahí la seguridad y otras cuestiones eh, y dejamos al Como individuo en plena negocios, sí, ¿no? en plena libertad al individuo, ¿no? Ya, ese es el mejor escenario posible. Eso, eso es lo que el neoliberalismo vendió uh -huh. y aceleró esa narrativa a partir de Reagan y Thatcher en, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Uh -huh. ¿no? Y hubo sus réplicas acá en Chile uh -huh. y en México después nos subimos a esa ola eh, en los ochentas porque veníamos de las crisis del petróleo, uh -huh. cuando incluso México en ese tiempo era un país, rozó el primer mundo. ¿no? no es que estábamos mal y después vino el neoliberalismo a salvarnos. Nos, realmente no estuvimos nunca tan mal pero después vino un, un proyecto privatizador que incluso no correspondía a México ese debate Así es. porque en, el, en los países desarrollados venían de estados de bienestar más grandes, uh -huh. donde había quizá cierto caso en ese momento para, para parar veníamos por ejemplo de la caída del muro de Berlín, no veníamos nosotros de la guerra fría y nos metimos a eso, sí. ¿no? uh -huh. nos empezamos a privatizar no que, no que Telmex, que otro que, que la mina de Cananea de donde yo vengo, ¿no? Y, y entonces, pues no, nos subimos ya a ese debate y nos olvidamos de crear el estado de bienestar. Realmente no tenemos estado de bienestar. En la OCDE, es, eh, México es el país que menos peso tiene el, el estado. Bueno, y lo las llegó programas a tener, ¿eh? Sí, llegamos a tener cierto sí, sí, estado. Ah, bueno, general. en algún momento. Sí, sí, pero sí. nos encargamos pero no, de deshacerlo de, de ¿no? De, 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 de llevarlo al, al mínimo indispensable. ¿no? Eso como, fue el neoliberalismo. Como es el credo, lo que te dice el neoliberalismo. Sí. Y, y regresando al tema. Pues, ¿qué dice el neoliberalismo? Bueno, si cada uno de nosotros actúa maximizando el, el nuestro propio Potencial, interés, sí. ¿no? actuando por nuestro propio interés, ya con eso el mundo llega a un escenario óptimo. ¿no? <laughs> y no es cierto. Si bueno. todo el mundo agarramos el, el coche y empezamos a conducir y emitimos partículas, pues nos topamos un día, nos despertamos, oye, ya calentamos el planeta y esto <laughs> es insostenible, ¿no? Te, es, es una ideología que reivindica mucho la propiedad privada y no la propiedad pública, comunal, comunitaria. ¿no? Uh -huh. si, si, hemos visto, por ejemplo, en las cuestiones eh, de, del derecho que lo, lo que se sacralizó es la propiedad privada, no otro tipo de propiedades. ¿no? Entonces y, yo y el puedo... El interés personal por sobre ¿Sí? el interés colectivo. Si sí, yo compro una parcela en el Amazonas o aquí en un bosque yo tengo derecho a talarlo, no digo ahorita ya ha ido cambiando eso, pero durante mucho tiempo uh -huh. fue así y un juez te defendía pues es, es tu propiedad y tú haces con ella lo que quieras, pero realmente estaba quemando árboles que mitigaban por supuesto el efecto del cambio climático, no y pues, a, a, quizá lo dedicaba a actividades menos dañinas. Y eso no estaba reconocido. No está reconocido por el mercado. Nos fuimos por el sistema de precios como una, una mano invisible sí, que claro. va corrigiendo todo. Y no es cierto que corrige todo. No, Quedan muchas fallas de mercado. Y ahí es cuando entonces sí podemos ligarlo completamente a la cuestión de la crisis climática. ¿no? Uf, o sea, sí hay una <laughs> relación directa muy, estrecha, muy entre, entre neoliberalismo sobreexplotación de los recursos y cambio climático. Otra sí. raya más para el tigre. Otra raya más ay, para... sí. Oye, pues Mario, pues muchísimas gracias. Realmente no, gracias a ustedes. Muy interesante. Me quedé con ganas de más, a ver si en algún momento regreso. Claro, no, claro que, que sí, que sí está un que estás sería fantástico Porque sí, eres muy estructurado, eres muy didáctico. Oh, gracias, gracias. Eh, y aparte, este creo que nos puedes aclarar un montón de cosas. Sí, está muy, es, es muy claro todo lo que nos planteaste. Oye, muy... en redes, ¿dónde te encuentra la gente? Porque es indispensable, yo creo, seguirte. Yo lo dije durante el, la gracias, pandemia, sí, no, no, los recuerdo. datos que tú dabas sí. todos los días. Eh, durante los, los, los picos altos de pandemia y en medio de toda la, la desinformación, sí. de toda la infodemia que había, yo creo que lo que tú hacías en redes sociales era bien, bien importante. Gracias. Y sigue siendo ahora, entonces, ¿dónde te encontramos en redes? En mi Twitter arroba mario-campa, ahí podemos seguirnos tuiteando. Y sobra decir que estoy aquí rodeado de maestros, ¿no? Un, un honor a ver Sí, Claudio E. Quienes, ¿Me así, ¿No? ¿Me Yo te la sabes. Diego Fernández. Finísimas personas. Oye, pues en verdad, muchas gracias. Muchísimas ver, gracias. se Repita. Pues señoras y señores, esto ya se acabó, pero ya sabe que lo puede compartir, que nos puede comentar, lo que se le pegue la gana. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y ya lo sabe. Para eso estamos. Acércate. Nos vemos.